Saludos, buenas noches. ¿Qué es lo que se ve ahí? Un cable. Quito este cable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a ver bien. Permítanme un tantito. Aquí creo que ahí está. Ok. Buenas noches, saludos a todos. Agua. Y creo que estamos listos. Ya sé que hoy no es viernes, pero mañana voy a estar ocupado a ver quién anda por allí al pendiente. Sí, les decía, mañana voy a estar ocupado. Entonces no va a haber transmisión mañana por la mañana, perdón, mañana en la noche. Y pues quise ahorita, aunque sea de carrerita, hacer un video, saludarlos y platicar un rato. Y pienso yo que como una hora más o menos, quizás un poquito menos. Como pueden ver, aquí ando escombrando el changarro porque ya estaba muy sucio. Ya tenía... como que anda fallando la conexión, así que me van a disculpar. Ya saben que es un problema, que así que vamos a ver. Noche, ya en vez de estudiar, compadre. Mac, ¿qué opina de lo que pasó en Buffalo? Muy, muy mal, desgraciadamente. Desgraciadamente, en este país, ¿verdad? De ninguna manera es un país perfecto. No es como que no hay crimen. Ya está visto que sí hay crimen. Y desgraciadamente desde que entró el presidente Trump, mucha gente que eran racistas del closet, o sea, personas que les daba vergüenza, que se escondían por temor a que la gente los acusara de racistas. De hecho, aunque se escuche, o a pensar lo que ellos quieran pensar, pero de eso a ir y matar a la gente simplemente porque el color de la piel es diferente al tuyo, creo que eso ya es un extremismo, es una locura, y de ninguna manera se puede justificar. Y desgraciadamente le da a los políticos y a las personas que están en contra de las armas de fuego, les da argumentos, ¿verdad?, para poder decir, ya ven, está mal que la gente tenga este tipo de armas porque las usan para hacer este tipo de crímenes. Entonces, desgraciadamente, ¿verdad?, desgraciadamente hay gente que se aprovecha de una tragedia como esa y la politizan, la convierten en un político y nuevamente lo agarran como un argumento, como un pretexto para decir que ese es un motivo, o que es el motivo por el cual no, los civiles no debemos de tener este tipo de armamento. La verdad de las cosas es que las armas ya están en todo el país. Ustedes saben que Estados Unidos es el país donde los civiles tienen, no recuerdo el porcentaje ahorita, pero me parece que eran 7 de cada 10 civiles aquí en Estados Unidos, tenemos armas de fuego. Y más de una, ¿verdad? No es como que cada quien va a tener una y ya, no, todos tenemos bastantes. Y Beto Cámara, Don Cara, buenas noches, Cuantes, saludos. ¿Qué opina usted que sucedería? ¿Cuál sería la reacción del gobierno de USA si México adquiere armamento ruso, como los tanques T-90, sistemas antiaéreos S-400? México tiene la libertad de comprarle a quien ellos quieran. Estados Unidos no tiene por qué hacer absolutamente nada. Y México ya lo ha hecho. Ya todos los helicópteros que tiene la Armada de México, la Fuerza Aérea, los MI-17, hay varios modelos de MI, no sé cuáles más tenga por ahí la Armada o el Ejército. Tenían aquel que era el helicóptero más grande del mundo, no recuerdo el modelo, pero el Ejército Mexicano compró unos cuantos, creo que eran como 4, y ya hasta la fecha creo que ya no hay ninguno funcionando.
En algún tiempo, cuando yo estaba en el servicio activo, hubo un tiempo en que las unidades de policía militar usaban AK-47. No sé si ustedes sabían eso, pero hubo un tiempo en que perdón, las unidades de policía militar, usaban fusiles AK-47. Entonces, nuevamente, México le puede comprar armamento a quienes ellos mejor les plazca, y Estados Unidos no tiene por qué decir absolutamente nada. Pero yo pienso que visto, ¿verdad?, que sí, el armamento ruso es muy barato o mucho más barato que el equipo de Estados Unidos, que es prácticamente un equipo desechable, ¿verdad? No dura mucho, no aguanta mucho. Sí, con el mismo dinero que compras un helicóptero Black Hawk, con el mismo dinero que compras uno solo, puedes comprar como tres o cuatro MI-17, pero no se comparan las prestaciones de la aeronave. Igual con los fusiles y demás armamento ruso. Y tanques, no creo que Estados Unidos, perdón, no creo que México le llegara a comprar tanques a Rusia. ¿Qué opina de la corretea del ejército mexicano? No voy a decir que una vergüenza, o podría yo decir que una vergüenza, como que están chuecos mis lentes, ¿no? Podría yo decir que sí es una vergüenza, pero no tanto de los miembros del ejército, porque todos sabemos que los miembros del ejército únicamente obedecen órdenes, pero sí es una vergüenza la manera en que el gobierno o que el presidente justifica, es una vergüenza lo que dijo el presidente López Obrador, sí, eso de que ¿cómo dijo? Que los delincuentes también eran humanos, algo así. Y sí, o sea, sí lo son, y yo no estoy diciendo que se violen las leyes y que se les mate indiscriminadamente, pero simplemente que se arresten, que se les arreste y se vayan, se sometan a juicio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función del ejército? ¿Para qué los mandan si no pueden hacer nada? Y nuevamente yo no digo que el ejército vaya y mate a cuanto cabrón se le ponga enfrente. Simplemente, ¿verdad?, que se apliquen las leyes. Y ustedes saben, si ya me han seguido tiempo, se debe que yo estoy en contra, totalmente en contra, que el ejército, aeropuerto iba a decir, que el ejército haga funciones de seguridad pública. No es la función de un ejército. No es la función de un ejército hacer funciones de seguridad pública. Para eso hay policías, para eso hay fiscalías, para eso hay ministerios públicos, para eso hay agencias investigadoras. Las funciones de un ejército son muy diferentes. ¿Sí? Nuevamente lo he repetido hasta el cansancio. En México vemos que se estrella una avioneta, ahí están los soldados. Que asaltaron un banco, ahí están los soldados. En una ocasión, se los juro, se escaparon los changos del circo, ahí estaban los soldados también. ¿Para qué? No tengo la menor idea, pero ahí estaban. Entonces, nuevamente, los soldados no son policías. El ejército no es una agencia de seguridad pública, es un ejército, valga la redundancia. Entonces, pienso que está mal que nuestro ejército esté haciendo labores de seguridad pública, y pienso que está mal que no se les dé el entrenamiento y el apoyo legal que necesitan. Y obviamente también estoy en contra de la payasada que es la Guardia Nacional. Nuevamente, mis respetos a los miembros de la Guardia Nacional. La mayoría de ellos ni siquiera pidieron estar allí, pero les dieron las órdenes, ¿verdad? Eran soldados, les dieron las órdenes, ¿sabes qué? Hoy causas baja de esta unidad, vas a causar alta ya en la Guardia Nacional. En la Guardia Nacional. Y nuevamente ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa, pero es una gran farsa, ¿verdad? Supuestamente es una fuerza civil, compuesta por civiles y al mando de civiles. Y el que organizó todo ese desmadre ahora ya es gobernador de Sonora, me parece. Ya se lavó las manos, ahí los dejó. El comandante de la Guardia Nacional es un general, todos lo sabemos. La mayoría de los miembros de la Guardia Nacional fueron soldados o se quisieron dar de alta como soldados y los terminaron mandando a la Guardia Nacional. Entonces, yo no sé quién es eso de fuerza civil, simplemente es, como les dijera yo,
pues dieron como quien hizo una embarrada de pintura, ¿verdad? Ok, eres soldado, pum, ahí está la pintura, ya no eres soldado. Fue todo lo que hicieron. Pero bueno, eso es lo que pienso al respecto. Mac, acabo de terminar de leer un libro, el cual se lo recomiendo mucho, llamado Hijo de Guerra. Muy bien, Mac, si tienes la versión en dígitos, mándamela en un correo, por favor. Mac, ¿conoció a alguien de la última letra? No, ya, eso ya lo he dicho mucho. No, nunca conocí a nadie de esos grupos. Alguien del ejército que se pasaba a esos grupos. Afortunadamente toda la gente que conocí, toda la gente con la que trabajé, fueron leales, porque acuérdense que el ejército mexicano tenemos mucho el motto, la palabra de lealtad hacia el pueblo de México, lealtad hacia las instituciones, lealtad hacia el mismo ejército mexicano, lealtad hacia nosotros mismos. Entonces, afortunadamente yo, mis amigos, mis compañeros con los que estuve en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, en el GAFE, afortunadamente todos respetaron su juramento y su lealtad. Así que no conocí a nadie que se pasara hacia el otro lado. Mac, el libro menciona que estos individuos fueron entrenados en el Fuerte Hood. Ah, sería interesante verlos, porque nuevamente esta base militar está aquí como a, no sé, como a 14, 15 minutos de aquí de donde yo vivo, y fue la última base militar en la que yo pertenecí antes de quedar retirado. Cheyenne, ¿cree que sea mejor que el EGMX invierte en comprar armas? Es bueno que esté equipado, lo está, tienen bastante equipo, armamento 100% militar, adiestramiento también. Pero en las funciones actuales que tiene el ejército mexicano, creo que no necesita armas antitanques. Simplemente no se las dejarían usar contra el crimen organizado. Yo sé que el crimen organizado tiene los vehículos blindados que fabrican ellos mismos, etc. Pero te aseguro que no dejarían los usos, o el mismo presidente no dejaría que se usaran ese tipo. Como siempre, una soda bien fría, ¿o qué? Permíteme, bro. ¿Dónde la... Había traído una y ya no sé dónde la dejé. No, aquí tengo agua, pero... Había traído una soda, pero no la veo. Ay, güey, ¿dónde la dejé? Me va a quedar con las ganas. En la próxima transmisión. Bueno, esta pinche cámara no sé por qué se sigue prendiendo y apagando. GoPro turn off. La apagué, a ver si no se vuelve a prender solita. Ricky Rico, no tengo que platicáramos mañana porque voy a andar déjenles platico, el sábado y domingo voy a un viaje, voy a pescar en el Golfo de México. Entonces mañana me voy, mañana llego a un lugar aquí en Texas que se llama Port O'Connor. Allí llego, voy a llegar mañana, pero mañana prácticamente nomás llego y ocupo mi cuarto de hotel. Y el sábado en la mañana, temprano, nos vamos a ir a pescar. Vamos a pescar prácticamente todo el día, todo el sábado, a ver qué logramos agarrar. En la noche regresamos, y el domingo salimos a pescar, pero únicamente hasta como por el mediodía. Regresamos al mediodía del domingo y el 5 horas, entonces eso es lo que voy a hacer el fin de semana. Déjenos presumo, ¿verdad? Me voy a ir a pescar al mar. La vez pasada que fui a este lugar pesqué unos cuantos tiburones, una mantarraya. Los tiburones no los quedamos, ¿verdad? Los dejamos ir nuevamente. Las mantarrayas sí no las quedamos porque esas las puedes comer. ¿Qué más sacamos? Me parece que nada más los tiburones y las mantarrayas. Y hay un pescado, parece un pez gato, pero tiene una espina bien larga que tienen en la parte de atrás, es muy peligrosa. Entonces prácticamente los sacábamos y los dejábamos ir otra vez.
pero a ver, ahí voy a poner algunas fotos, yo creo que hay en Instagram de mañana y de pasado. Pero Ricky Rico, qué bueno, bro, volviendo a ti, muy orgulloso de contar con tu amistad, y qué bueno que ya estás de regreso con tu familia. Y nuevamente, si tienes tiempo el lunes, el martes, a ver qué echamos una platicada. Recibo muchos saludos. Cheyenne, que con camuflaje de vaca suiza le baje la moral a los elementos de la Guardia Nacional. No sé, la verdad, cuando fui a México, fui en diciembre, me parece. En diciembre pasado que fui a México, vi a unos miembros de la Guardia Nacional en el aeropuerto internacional. Y y tenían un uniforme medio raro con una gorra, no sé cómo se llaman estas gorras, como gorras, sino de, no sé cómo se llaman estas, pero las que usábamos los oficiales con el uniforme que le decíamos azul Z en aquel tiempo ahí en el ejército mexicano. Y tenía una franja con unos cuadros negros y blancos, o negros y grises, algo así. Y se veía muy, como les dijera, no me gustó ese uniforme, no es así como que ponen respeto o algo, es como que le quisieron copiar a alguien más, o no sé qué se me figura. No sabía que era ese uniforme, le dicen de vaca suiza, pero nuevamente los elementos de la Guardia Nacional, yo creo que no tienen por qué tener vergüenza de nada, ¿sí? Ellos simplemente lo que quieren hacer es prestar su servicio al país, es hacer algo de bien para el país, y pues les tocó estar en esa dependencia, y pues nuevamente la mayoría de ellos no escogió estar ahí, mas sin en cambio lo están haciendo y están dando su mejor esfuerzo. Así que mis respetos y un saludo para todos los miembros de la Guardia Nacional. Inclusive hay algunos elementos de mi antigüedad que están en la Guardia Nacional. Entonces, nuevamente mis respetos, mis saludos para el personal de la Guardia Nacional, aunque pues ya todos saben cuál es mi posición ante ese cuerpo policíaco civil. Radom Da, buenas, mi comandante, algo que nos pueda contar de los tiempos del EZLN. Uy, pues tantas cosas que les podría yo contar del EZLN. Pero la verdad de las cosas es que es un movimiento, entiendo los pretextos, porque eso es lo que fueron pretextos, entiendo los pretextos de la cúpula, del mando del ejército zapatista, que les digo ejército zapatista por darles un nombre, ¿verdad? Pero no eran un ejército. El famoso comandante Marcos, o subcomandante Marcos, porque él decía que él no era el mero mero, ¿verdad? Que la comandante Trini, no sé quiénes, según él, estaban arriba de él. Pero obviamente eso era puro cuento, ¿verdad? Él era el líder, él era la cabecilla, él era el mero mero de ese movimiento. Pero para darle más importancia a la cosa indígena, él decía, ¿verdad?, que él estaba al mando de los indígenas, que por eso él era un subcomandante. Y me acuerdo que mandaban muchos comunicados a los periódicos que les hacían caso, ¿verdad?, La Jornada y todos pinches periódicos grilleros, y ponían en sus comunicados que saludos a la quinta brigada del ejército zapatista y al segundo batallón de la séptima brigada de no sé qué, y que, o sea, inventaban. Yo creo que sus batallones eran de 5 personas y la brigada eran como 10 o 15, porque según ellos tenían no sé cuántos batallones y brigadas, decía que tenían el Marcos, ¿verdad? Porque nuevamente mandaba los comunicados a los periódicos, y que al pueblo en general, y que a la comunidad internacional, y que queremos acusar que el gobierno mexicano esto, y pone ahí todo su rollo, ¿verdad? Todo su choro de siempre, y ya al final pone ahí, ¿verdad?, que un saludo a la quinta brigada y al tercer batallón del ejército zapatista, y que yo no me quedaba pensando, güey. Otra cosa que yo me fijé, yo creo que no puedo negar lo obvio, yo ahorita ya estoy fuera de forma, ya no estoy en buena condición física, ahora sí que es lo obvio, ¿verdad? No me voy a mentir a mí solo diciéndome, no, pues todavía aguanto. Pero yo me acuerdo que desde aquel tiempo, yo en aquel tiempo estaba chingón, estaba en, en,
como decimos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Estaba yo en mi prime, estaba yo fuerte, estaba ágil, y yo me acuerdo que en ese tiempo yo veía o me gustaba ver cuando salía Marcos en la tele o cuando sacaban videos de él, y para empezar fumando la pinche pipa, ¿verdad? Pero yo lo oía que hablaba. Bueno, para empezar, desde que estaba sentado se le veía una panza chula, ¿verdad? Jadeaba, ¿verdad? Le costaba trabajo respirar, ¿verdad? Hablaba, decía dos, tres cosas, y hablaba, decía otra frase, y que el gobierno, y que el ejército, o sea, le costaba trabajo respirar, y él se veía gordo ya en ese tiempo. Entonces yo me imagino que no era una persona realmente preparada para el debate, y de hecho yo no sé si él en algún momento participó realmente en algún combate. Yo pienso que no, yo pienso que no, ¿verdad? Porque nunca hubo un borrego. Borrego, para los que no saben, sabemos que un borrego es como un rumor. Nunca he escuchado ningún borrego de que en tal combate, en tal lugar estuvo ahí el Marcos agarrándose chingadazos. Nunca estuvo él ahí. Mandaba a la gente, los mandaba engañados, los mandaba con los famosos rifles de palo. Mucha gente dice, el ejército, ¿por qué atacaba a los indígenas con sus rifles de palo? A la distancia no sabes. A la distancia no sabes. Es como aquí cuando la policía mata a alguien porque traen una pistola de juguete, ¿sí? Cuando llegas a un lugar y ves a alguien armado y lo ves a cierta distancia, tú no vas a saber si esa pistola es de juguete o es un rifle de palo o es un arma de veras, ¿verdad? Y puesto que ellos mismos, según ellos, declararon la guerra al gobierno y al ejército mexicano, entonces y que habían ya emboscado algunas de nuestras unidades, pues teníamos nosotros todo el derecho de disparar, ¿verdad? Y desgraciadamente muchos zapatistas murieron con su riflito de palo que no disparaba nada. Yo creo que ni mentadas de madre podrían disparar con un rifle de palo, y muchos murieron con ese riflito en las manos. ¿Sí? Para que me entiendan, era prácticamente de una tabla. En una tabla dibujaron la figura de un rifle, lo recortaron con una sierra, con serrucho, vayan ustedes a saber con qué, lo pintaron de negro, y ahí andaban los zapatistas ahí, nomás para que se viera que eran muchos. ¿A quién se le ocurre hacer eso? ¿Quién en su sano mente, quién que dice que se preocupa por los indígenas, que dice que el gobierno los ha masacrado y los ha olvidado, y etcétera, quien que piense de esa manera le va a decir a un indígena, ten, agarra este pedazo de madera y vete allá a echar a que te agarren a balazos? Porque eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Los mandaron al matadero, otra palabra, los mandaron a que los entonces nuevamente el cuanto nunca jamás estuvo en ningún solo de los combates que hubieron por allá. Pero mandó a la gente que mandaba en combate, sí, algunos andaban armados con armas de veras, pero muchos, muchos, muchos también traían esos famosos rifles de madera. El presidente en aquel tiempo, que era el presidente Salinas de Gortari, sabiamente, y no digo que no sea una tranza y que no haya sido un ratero, pero afortunadamente tuvo la visión de decir esto, porque le estábamos dando una chinga a los zapatistas. Y claro que los zapatistas también mataron soldados. De mi unidad murieron varios elementos, incluyendo un teniente y un capitán. El teniente Fernando Monroy Tinajero y el capitán Vladimir Lara Salgado. Ellos dos murieron el 1 de enero de 1994. En el área de Rancho Nuevo Chiapas, ¿sí? Entonces había escenas medio gachas. Desgraciadamente muchas veces donde caían los zapatistas o inclusive los soldados, donde caían, desgraciadamente se tenían que quedar ahí por varios días hasta que era seguro irlos a levantar, a recoger los cadáveres, estoy hablando. Entonces, me acuerdo que en una ocasión a mí me tocó ver un perro comiendo de restos humanos. Prácticamente ya la,
la cara de esta persona ya estaba la pura calaca, ¿verdad? De que hubo un enfrentamiento, desgraciadamente nuevamente hubo bajas de los dos lados, de zapatistas y del ejército mexicano. No era seguro regresar inmediatamente por ese personal. Para empezar, no sabíamos ni dónde estaban. Les voy a ser sincero, sí había algo de desorganización también. Ahora sí que en realidad el ejército mexicano también no teníamos mucha experiencia en combate en ese tiempo. Teníamos el adiestramiento, pero no teníamos mucha experiencia en combate. Y entonces les repito, tras un enfrentamiento, desgraciadamente muertos de los dos lados quedaron ahí en el cerro, y hasta como 3-4 días después que los fuimos a recoger, les digo, ya me tocó ver ese tipo de imágenes ahí de los perros comiendo de restos humanos, y lo cual está cabrón, ¿verdad? Es una imagen que yo creo que nunca se me va a olvidar. Pero de que el comandante Marcos es una farsa, todo su nombre. Yo sigo yendo al estado de Chiapas, sigo visitando la familia de mi esposa, es de ahí del estado de Chiapas. Por lo regular, una vez al año vamos de vacaciones para allá. Y he pasado por las comunidades indígenas y siguen igual. No hay ninguna mejoría en lo absoluto. Entonces, supuestamente tienen sus comunidades, ¿cómo le llaman ellos? Como independientes, pero tienen otro nombre. Municipio autónomo, algo así se autodenominan ellos. Pero pues siguen dependiendo del gobierno, siguen dependiendo de ayudas del gobierno. Van, según ellos, son un municipio autónomo y que sus leyes de ellos nada más y que no sé qué, pero ahí van a recoger todas las ayudas que da el gobierno, ¿verdad? Pero bueno, están en su derecho de hacerlo, yo creo. Al final de cuentas no dejan de ser mexicanos. Pero la cosa está en que no mejoró nada no mejoró absolutamente nada su condición de ellos. Que me está hablando mi hija para ver dónde estoy. Ya le mandé un mensaje que estoy aquí grabando videos. Entonces es algo que les puedo contar así rápido de esto de los zapatistas, ¿verdad? Que fue totalmente en vano que murieran tantos indígenas y que murieran miembros del ejército mexicano, miembros de la sociedad civil, porque también hubo personas que ni pertenecían al ejército ni pertenecían a los zapatistas y desgraciadamente perdieron la vida. Les voy a platicar algo ahorita, de algo que en cierto modo me siento yo culpable. Estaba yo en un puesto de control, entre Ocosingo y Rancho Nuevo Chiapas. En este puesto de control, según teníamos la orden, ¿verdad?, que todos los vehículos que venían saliendo teníamos que revisarlos. ¿Por qué? Porque pasó un incidente de un microbús lleno de zapatistas que prácticamente llegaron hasta Rancho Nuevo viniendo de Ocosingo y nadie, absolutamente nadie los paró. Entonces me ponen en este puesto de control, era yo pavoroso subteniente, imagínense eso. Era yo pavoroso subteniente, meses de graduado de ahí como con 12, 15 soldados en un puesto de control. Entonces pasa un vehículo, pasan varios vehículos, pero al que me voy a referir era una combi. Y pasa esta combi y los paramos y era una familia, ¿verdad? Traían algunos muebles ahí arriba, amarrados arriba de la combi, traían unos muebles, y la señora estaba llorando, que tuvieron que salirse de su casa y que dejaron todas sus pertenencias, y que los indígenas, me acuerdo que mencionó ella, que los indígenas estaban quemando casas ahí en Ocosingo y que ellos por eso se salieron y que estaban matando gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces me preguntan a mí, ¿de aquí para allá, de aquí para San Cristóbal, está seguro? Le digo, sí, está seguro. Y la señora me dijo, es que ellos también están parando carros, están revisando los carros que están saliendo, dice, ellos también tienen retenes para allá adentro. Y entonces yo le digo, no se preocupe, señora, de aquí para allá nadie los va a parar,
¿Están ustedes seguros? De aquí para San Cristóbal ya nadie los va a parar. Bueno, pues se suben a la combi otra vez y se van. Y en la tarde que me van a relevar a mí, llegan otros soldados, llega otro oficial con otros soldados, se quedan ahí en el puesto de control. Yo y mis soldados nos regresamos al cuartel, al Rancho Nuevo, a descansar, ¿verdad? Para seguir a la chinga después. Y cuando vamos para allá, veo que hay un retén de lo que era en ese tiempo la Procuraduría General de la República, de judiciales, como quien dice. Y ahí estaba la combi esta, y estaba toda balaceada, y la gente estaban ahí arriba y estaban muertos. Y yo me quedé, ay, cabrón, mira. El cabo que llevaba yo de conductor fue el que me dijo, oiga, ¿cómo antes no es esa la combi con la que estuvimos hablando? Y digo, ay, no chingues. Y ya cuando pasamos ahí cerquita, ya vi que estaban muertas, la gente estaban muertos ahí adentro, toda la familia. Y entonces yo le pregunto al que estaba ahí al mando de esos elementos, que había, y ya me dijo, no, pues es que les empezamos a hacer el alto y no se pararon, se siguieron y pues les disparamos. Y entonces, en cierto modo, y hasta la fecha, ¿verdad?, me siento culpable porque yo le dije a esa gente, ¿saben? No, cuando la señora me preguntó, y yo no sabía de ese puesto de control, yo pensaba que yo era el último. Y entonces cuando la señora me pregunta, ya de aquí allá nadie nos va a parar, no señora, ustedes ya no se paren, ustedes síganse hasta San Cristóbal, ya nadie los debe de parar. Y entonces yo pienso que por haberme hecho caso a mí, les pasó lo que les pasó. Y desgraciadamente, ¿verdad? Yo creo que voy a morir de viejo y voy a tener ese sentimiento de culpa todavía conmigo. Pero bueno, así son estas cosas. Dejen regreso a los comentarios. Gracias, Radom Da, por preguntar sobre esos tiempos. Fernando Gutiérrez, presente, muchas gracias. SS, vamos a dar like, muchas gracias. Oscar Hernández, cuando estuvo en Afganistán, ¿se topó con rusos? Nunca, 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 a mí no. Hay soldados de Estados Unidos que se llegaron a topar con rusos, pero en Siria. En Afganistán no, los rusos salieron hace ya muchos años de Afganistán. Lo que sí me di cuenta es que muchos afganos, hay muchos afganos rubios y de ojos azules o de ojos verdes. Yo me imagino que los rusos en aquel tiempo, ¿verdad?, se agandallaron con las afganas, es lo que yo me imagino, no sé. Porque la mayoría de los afganos, pues ustedes los han visto, yo creo, en las noticias, etcétera. Son de ojos oscuros, cabello negro, la nariz así que tienen como aguileña. Pero hay algunos afganos también que están güeritos y están de ojo azul, de ojo verde. Y yo imagino que es producto de los rusos en los 80s que estuvieron allí. Pero no, respondiendo a la pregunta, a mí nunca me tocó ver soldados rusos en Afganistán. Mac, ¿cuándo regresa a México? Déjenme les platico, en agosto voy a ir de vacaciones. Pero, conozco la ciudad de Oaxaca, he estado allí, estuve allí un tiempo, cuando pertenecí al ejército mexicano. Estuve, no me acuerdo qué año, pero era como por ahí del 98, 99 yo creo. En la ciudad de Oaxaca, y es una ciudad que me gustó mucho y también conozco las playas allí en Oaxaca. Entonces en agosto voy a ir de vacaciones a Oaxaca. Yo no tengo familia allí, pero mi esposa, verdad, quiere ir a conocer Huatulco, entonces vamos a ir a Oaxaca. Pero sí, o sea, por lo menos una vez al año voy a México. Dragón, saludos, muchas gracias. Don Cara, ¿cuándo antes se dice que los carteles ya son superiores a las Fuerzas Armadas? No, yo no lo creo eso. Todos lo sabemos. Lo que pasa del ejército mexicano nuevamente es que no es una fuerza de aplicación del orden, no es una. Yo sé que las leyes
o el reglamento del Ejército Mexicano dice, habla sobre la seguridad exterior del país. Y sí, los carteles son un problema de seguridad nacional, pero el gran problema del Ejército Mexicano es que nuevamente no es una policía, no es para que los traigan trabajando de policías. Y dos, mucho del armamento que tienen, simple y sencillamente, pueden usar contra el crimen organizado. Y a esto tampoco voy a culpar tanto al gobierno actual, porque inclusive nosotros en Irak y Afganistán, había lugares donde no nos dejaban usar todo el armamento. Llevábamos con nosotros vehículos con cañones de 25 milímetros, llevábamos tanques Abrams como escoltas, etcétera. Pues en cambio no podíamos usarlos en áreas urbanas. ¿Por qué? Porque un disparo de un tanque o un cartucho de 25 milímetros, a como son las construcciones en esos lugares, iba a pasar 5 o 6 casas antes de tenerse ese disparo. E iba a matar mucha gente inocente. Aún así, ¿verdad? Moría gente inocente. Ahora imagínense usando todo el armamento que teníamos. Y les estoy hablando de Irak y de Afganistán, ¿sí? Había mucho de nuestro armamento que no lo podíamos usar. Decíamos, hay una cosa aquí que le decimos rules of engagement, que son como que dice, las reglas del juego, ¿verdad? Y se nos recalcan así, a misión, tenemos así como una junta, ¿verdad? Todos. Y te dicen, ok, entre otras cosas, ¿verdad? Te dicen cuál es la ruta que vamos a tomar, cuál es la misión que tenemos, dónde vamos a hacer alto horario, si vamos a recoger a alguien o de otra unidad, etcétera. Nos dicen qué unidades amigas están en esa área, qué personal o actividad enemiga hay dentro del área y qué frecuencias de radio vamos a usar, etcétera, etcétera. Y también pueden usar. Y les explico, ¿verdad? Cómo son las construcciones en estos países. Nuevamente, un disparo de esas armas iba a pasar 5 o 6 casas antes de detenerse, matando más gente de necesaria. Entonces, es lo mismo en México. El Ejército Mexicano, nuevamente, en primer lugar, no es una policía. Y en segundo lugar, tienen el mismo problema. Usar todo su armamento contra el crimen organizado por el daño que causa civil, pero de ninguna manera el crimen ha sobrepasado al ejército. Cheyenne, ¿cree que los rusos ganen la guerra después de mucho tiempo o que los ucranianos resistan y los expulsen? Es una guerra que va para largo, sí, va a tardar. Yo me imagino que los rusos van a terminar quedándose con la parte que ya tienen controlada. Anoche estaba leyendo un artículo y ya todos sabemos que han matado, los ucranianos han matado como 8 o 9 generales rusos. Bueno, pues qué creen, anoche estaba leyendo otro artículo de muy buena fuente de información creíble. ¿Y saben cuántos coroneles rusos han muerto en Ucrania? 80 y tantos, no recuerdo el número exacto, no me acuerdo si decía 82, 84, algo así. Pero 80 y tantos coroneles rusos han muerto en Ucrania. Es un número muy, muy, muy grande, ¿sí? Y nuevamente yo a lo que achaco esto es que quizás tienen el mismo problema que tiene el Ejército Mexicano, que tiene muchos generales, muchos coroneles, muchos tenientes coroneles, más de los que se ocupan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego vemos a generales, vemos a coroneles cumpliendo funciones que no son las de su grado, ¿verdad? Pero los tienen que poner a chambear, así ponen en cosas que no corresponden. Me imagino que Rusia más o menos ha de tener el mismo problema. Ya lo hemos platicado muchas veces, o anteriormente, mejor dicho, que el ejército ruso no es el ejército que todos pensábamos que iban a devastar, que iban a aniquilar al ejército ucraniano, ¿verdad? Todos pensábamos que iban a usar los Spetsnaz y sus tanques que sacan en los desfiles, y etcétera. No recuerdo ahorita las nomenclaturas, pero hay un tanque que lo anunciaron con bombos y platillos y lo sacaron en un desfile, y etcétera.
y diciendo, ¿verdad?, que era el mejor tanque de guerra del mundo y que ni los tanques de Estados Unidos le se podían comparar, etcétera. Y ahí están el tiradero de tanques ahorita por toda Ucrania. Por uno o por otro motivo está el tiradero de tanques rusos por toda Ucrania. Igual con los helicópteros, ¿verdad? Decían que su helicóptero, que tenía sistemas de defensas antimisiles y que ningún misil de los que hay actualmente en producción podría derribar un helicóptero de estos y que no sé qué. Pero nuevamente todos eran en la televisión rusa, en los documentales rusos, que obviamente que hacen ellos mismos, pero fue cuestión que entraran a Ucrania, ¿verdad?, para que se dieran cuenta que no es así, que sí pueden ser derribados los helicópteros. Entonces, el gobierno de Estados Unidos acaba de autorizar 80 billones en armamento y municiones para ayudar a los ucranianos. No se los va a regalar, o sea, tienen que pagar ese dinero, en algún momento lo van a tener que pagar, pero prácticamente se les está dando ahorita y que paguen a Turo, así como si fuera de Electra, ¿verdad?, o de, ¿cómo se llaman las de allá de México?, las de Ricardo Salinas Pliego, así, ¿verdad?, los ucranianos están llevando ahorita un montón de armamento y no sé en cuántos años lo van a poder pagar, pero bueno. Pero sí es un conflicto que va a ir para largo, desgraciadamente, ¿verdad? Desgraciadamente, porque ya el país está en ruinas, está completamente en ruinas. Axel Salazar, ¿qué opina del fusil SIG-516 de la Marina de México? Nunca, ya también se los he dicho, sí puedo dar una opinión, si leo un artículo, si me comento, pero no lo he hecho y nunca he tenido ese fusil en mis manos, así que no puedo dar una opinión. Lo que sí te puedo decir es que Sig Sauer hace producto de calidad y inclusive los fusiles de nueva generación que van a ser ministrados a las fuerzas del Army van a ser fabricados por Sauer y también van a ser ministrados a Marines, algunas unidades de Marines, no todos, y a las fuerzas especiales de aquí de Estados Unidos. Y todo ese armamento es en este calibre nuevo, el 6.8, y todo este armamento van a retirar prácticamente de estas unidades los M4, la M240, la M249, que son en 5.56 y en 7.62 milímetros, y lo van a reemplazar con estos nuevos armamentos y este nuevo calibre que está fabricado, fue diseñado y fabricado por Sig Sauer. Entonces Sig Sauer es una marca confiable, entonces yo pienso que va a ser un buen fusil, pero nuevamente pero a veces eso no es ninguna garantía de nada, así que yo creo que lo ideal sería preguntarle a alguien que está en la Marina qué opinan sobre ese fusil. Dersh, ¿cuánto cuesta un AR-15 en Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta el equipo táctico? Hay de muchos precios. Este que tengo yo aquí es un Smith & Wesson Sportsman 2. Y ese es de medio precio. Yo creo que cuesta como unos $850-$90. Encuentras unos muy baratos, de 400, de $500, de marcas no muy conocidas, y obviamente también encuentras varias plataformas AR de $2,000, $3,000, Daniel Defense, Triarch Systems, varias marcas, ¿verdad?, que son más caras, inclusive Barrett, los que fabrican el calibre 50, también fabrican plataformas AR, Sig Sauer. Hay muchas marcas, nuevamente, que los precios están $1,500, $2,000, nuevamente es en armas. Yo pienso que en armas y en tatuajes no puedes andar regateando, ¿verdad? Les voy a platicar una historia que hago con mi hijo. Mi hijo, cuando cumplió 18 años, se hizo un tatuaje, ¿verdad?
Y bueno, para esto, este que tengo aquí lo tenemos él y yo. Nos lo hicimos juntos, también cuando él cumplió 18 años. Pero luego, él solito fue, y yo pensaba que con esto ya se le iba a quitar la comezón, hacerse un tatuaje. Cuando nuevamente nos lo hicimos cuando mi hijo cumplió 18 años. Y yo dije, ya con eso se va a conformar. Pues no, como la semana regresa, y regresa con un pinche Godzilla como de aquí hasta acá abajo. Y yo me le quedo viendo así de, ay, Dios mío, ¿qué hiciste? Y le dije, ¿verdad? No inventes, hijo. Le digo, ¿qué hiciste? Y me dice, no, papá, dice, si solamente me costó $40. Y le dije yo, ¿verdad? Le digo, precisamente ese es el problema. Si te vas a hacer un tatuaje y más así de grande, no puedes gastar $40 nada más. O sea, paga, no sé, 700, $800 lo que te vayan a cobrar por hacerte un trabajo bonito, un trabajo de calidad. Lo mismo es con las armas, ¿sí? Puedes encontrar una AR de 300, de $400, pero realmente, realmente vas a confiar tu vida. Y ya ni siquiera digo un enfrentamiento que se te encasquille o algo. Simplemente a mí me ha tocado, ¿verdad?, en el campo de tiro ver que alguien está disparando y pum, les explota el cañón del arma o algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son armas baratas. Son armas baratas que pues prácticamente son como desechables. Entonces, nuevamente, en tatuajes y en armas no puedes andar preguntándote o tratando de agarrar barato, ¿verdad? Porque a la larga te va a salir caro. Y el equipo táctico igual, puedes encontrar portaplacas Cóndor muy baratos y al mismo tiempo también puedes encontrar ¿cómo se llama esta marca cara? Ya se me olvidó ahorita. Alguien refresque la memoria. Bueno, igual, ¿verdad? En equipo táctico hay marcas y hay precios. Y es la misma, aplica lo mismo que les acabo de decir. No puedes andar allí de pichicato con algo que te puede salvar la vida. No, definitivamente no puedes. Black Bear, Tactical Gear, saludos, mi hermano. Oye, bro, ¿qué ondas vas a venir? Ya vas a la NRA, no este fin de semana, pero el que viene. Así que ahí avísame, sale para planear bien todo. Dice Blackbeard, una de las características del guerrillero es su elevada capacidad física, cosa que Marcos no cumplía. Exactamente. Y sí, o sea, esos paisanos, ustedes saben cómo es nuestra gente de México, la gente que toda su vida ha trabajado en el campo, tan correosos, ¿verdad? Están tan flaquitos, pero están tan musculosos. Todo el día están ahí con el azadón, con el machete, y caminan. Salen de su comunidad hasta la milpa y están todo el día trabajando y luego ahí vienen de regreso otra vez y al día siguiente se repite la misma operación. Entonces es gente que conoce el terreno, que se puede desplazar con facilidad en el terreno y que están fuertes y en muchas ocasiones pues están motivados para hacer lo que hacen. Entonces, sí, la mayoría de los paisanos estaban correosos. Pero no era, no, Marcos, nuevamente, hagan Google, busquen ahí los videos que hay allí en YouTube de los años 90 y se van a dar cuenta, ese famoso video donde llega ahí en caballo, muy chingón, y ahí lleva la panzota por delante, y nuevamente lo entrevistan, no, es que que las comunidades indígenas, y así se ve que habla, es en serio. Pero saludos a mi hermano Barba Negra. Ya saben, cada video se lo repito. Si ocupan equipo táctico, cascos, chalecos, botas, brújulas, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes para actividades al aire libre, para actividades de cacería, para actividades de tiro, todo eso se los puede conseguir mi hermano Barba Negra. Buena calidad y buen precio y garantizado todo. ¿Saben? Así que visiten su página. Archie Uribe, saludos antiguo. Archie Uribe es mi antigüedad del Heroico Colegio Militar. Es un infante de mucha fibra.
Actualmente se dedica al sector de la seguridad. Y te envío un fuerte abrazo, antiguo. Cuídate mucho. Travis, saludos, como antes, sus anécdotas son muy nutritivas. Gracias. Cheyenne, ¿para cuándo un podcast? ¿Saben? Sí, está bueno, pregúntenme, me da gusto que me pregunten, pero pregúntenles al otro lado también. Luego me dicen, ¿cuándo un podcast con fulano y con fulano? Cuando me inviten, así que ustedes díganles a ellos también, ¿sale? Y con mucho gusto. Luis Alberto López, ¿qué tal? Saludos, Juante, muchas gracias. Luis Alberto, ¿cuándo viene a México a grabar con Gusgri? Ese es el problema. El estado de Texas es grandísimo, grandísimo. Es más grande que Chihuahua, más grande que Sonora. Es un estado muy grande. Y yo, para moverme de aquí, definitivamente necesitaría un avión. Porque yo de aquí, yo estoy en la mera parte, en el mero centro del estado de Texas. Entonces, para donde yo me vaya, norte, sur, este, oeste, voy a manejar 5 o 6 horas y sigo estando en Texas. Así de grande es este estado. Entonces, para que yo llegue a, no sé dónde está él, si en Monterrey o en Tijuana. Creo que está en Tijuana, ¿no? Pero definitivamente yo no puedo ir hasta allá. Y él tampoco puede venir a Texas. Lo que hablamos la última vez es que quizás nos podríamos ver en un lugar intermedio. Pero no hablamos, ya platicamos y no, pues que sí, que esto y que aquello. Oye, pues ¿cómo ves un lugar intermedio? Le dije, no, pues no, sí podemos hacer eso también. Pero ya no lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, pues a ver, como les repito, así como me hacen la pregunta a mí, también también si me hacen favor, también díganles a ellos, oye Gusgri, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a tener a Big Sal ahí contigo? Gafe, ¿cuándo vas a tener a Big Sal contigo? Y yo con mucho gusto, créanmelo. Rodam, saludo al comandante Black Bear. Black Bear, ahí te mando saludos. Luis Alberto, siento mucho así la vida. Gracias, Alberto. Radom, no, gracias a usted por su tiempo y experiencias. Muchas gracias. Alberto, también los afganos rubios y de ojos de color dicen que son descendientes desde Alejandro Magno hasta los ingleses, producto de todos los intentos de conquista ese territorio. Sí, te voy a decir una cosa. Realmente, el problema en Afganistán es quedarte por un largo tiempo. Es fácil quitar al gobierno, es fácil quitar a los que están al mando, como fue los talibanes. Fue muy fácil quitarlos. El problema es su misma gente de ellos, ¿no? No se aleonan. Se le dieron millones y millones, o billones de hecho, billones de dólares en entrenamiento y en equipamiento a su policía, a su ejército, y en cuanto las fuerzas americanas dijeron ahí nos vemos, pues ellos también dijeron, ah no, pues nosotros también nos vamos, y dejaron ahí todo botado. Mucha gente dice, no, es que los gringos dejaron ahí abandonado todo este equipo. No, lo dejaron abandonado, de hecho, fueron los afganos, porque todo ese equipo ya era de ellos. Entonces, y decidieron correr en vez de quedarse allí a defenderse. Entonces, dejaron ahí todo tirado, todo abandonado, y se fueron. Entonces, nuevamente esto lo decía, porque el problema no es llegar y quitar al quien está al mando y poner un gobierno, etcétera. El problema es quedarse allí a largo tiempo y salirte. Porque bien lo dijo el presidente Biden, y tampoco soy fan yo del presidente Biden. Para empezar, ya está muy viejito el señor, a veces se me figura que no sabe ni lo que está diciendo. Pero la cosa está en que él dijo algo que es muy cierto. Así nos tardáramos otros 50 años en Afganistán, esto iba a pasar de todos modos, y sí es cierto. No se ponen las pilas su ejército, su policía. No importa cuánta ayuda les demos, no importa cuánto adiestramiento les demos, no importa cuánto tiempo estemos allí, al final de cuentas, si ellos no quieren pelear, nosotros tampoco lo vamos a estar haciendo toda la vida por ellos. Bueno. Oscar Hernández, qué chido que anduvo en Oaxaca, sigue en la 28 zona.
No me lo van a creer, pero antes de... estoy hablando como del año... como mediados o finales del 97, 98 y parte del 99, fue que estuve allá en Oaxaca. Y antes de esa vez que estuve allá en Oaxaca, yo no conocía las tlayudas. Nunca las había comido. Y el día que llegamos allá a Oaxaca y que las probé por primera vez, sí dije, oh my God. Dije, qué bueno. Y sí, o sea, es algo que me gustan mucho las tlayudas. Samuel Neftalí, un saludo. Comante, muchas gracias. Ricky Rico, les digo, ¿de qué trabajas, bro? Dice, yo sí me topé con rusos, comante, pero eran chechenos, ok. Y los llamábamos muslims. De invierno, ok, nuevamente, sí, de invierno, porque en verano los afganos se iban a Pakistán durante el invierno y llegaban los de allá. No muchos, pero sí había, pero no soldados, sino rusos musulmanes. Ok, muchas gracias. Oh, mi hermano. Ojalá que algún día te animaras a igual a platicarnos así en una transmisión. No les voy a dar muchos detalles, pero Ricky Rico es buena verde. Y es un elemento de mucha fibra del US Army. Y lo que más de orgullo nos va a llenar es que es mexicano, ¿sí? Es un mexicano que está sirviendo en el US Army con mucho honor, con mucho orgullo. Si yo tengo historias para contar, ya me imagino él. Y efectivamente, en Afganistán había algo que le decíamos the fighting season, la temporada de peleas, ¿verdad? Que prácticamente es todo el tiempo que hace calor. Todo el tiempo que hace calor, los afganos andan que les pica la cola para andar en combate, ¿sí? Les gusta pelear. Hay una gran diferencia entre el combatiente talibán y el combatiente de Al-Qaeda en Irak, ¿sí? Al-Qaeda en Irak hacían emboscadas, causaban el mayor daño que podían y se iban, ¡pum!, se desaparecían. Ajá. Y los talibanes, no voy a decir que mis respetos, porque no les tengo respeto, pero se quedaban a pelear, ¿sí? Ellos hacían una emboscada y se quedaban a pelear, no se iban. Y les valía madres morirse también a ellos. Pero nuevamente, durante el invierno no les gustaba pelear. En el invierno no les gusta pelear a los talibanes. El invierno en Afganistán es muy frío. Es nieve, ¿verdad? Son montañas muy altas y inclusive en el desierto cae nieve y muy frío todo. Y los talibanes no les gustaba pelear en ese clima. Pero, ¿verdad? Venían estos los chechenos, que también prácticamente son rusos, y como dice aquí el buen Ricky Rico, los llamaban musulmanes de invierno. Porque llegaban, ellos sí están acostumbrados a pelear en esas temperaturas, en esos climas, y entonces venían a pelear a Afganistán durante el tiempo de invierno. Gente, ojalá que Ricky Rico algún día quiera platicarnos alguna experiencia. Y ahora sí que un saludo, mi hermano, y muchos respetos. Alberto Martínez. ¿Qué pues, como vean, Cosal? Ya para dormir me llegó la notificación. Así pasa. Todo el mundo le echa la culpa al famoso, como dicen en otros canales, el algoritmo. Ok, de Schwarztuffel. T-14 Armata, algo curioso que viene al desfile del 9 de mayo de este año es que no participó la Fuerza Aérea Rusa, ni helicópteros, ni aviones de ningún tipo. Pues no, porque todos andan en chinga. Es como aquí en la base, aquí en la primera división de caballería, que es esta unidad, tiene un batallón, tiene una brigada de aviación, y esta brigada de aviación, no me sé los números, la verdad no sé los números, no es porque no los quiera dar, simple y sencillamente no. Pero esta brigada de aviación tiene unidades de 47, o los que conoce todo el mundo como Chinooks. Militarmente, por lo regular, le decimos 47 nada más, porque es el CH-47, y así decíamos, un 47, pero esta brigada de aviación
tiene los Chinooks nuevamente, tienen Blackhawks de transporte personal y tienen también de ambulancias aéreas. Tienen un chingo de Apaches. Allá en mi Instagram hay una foto donde se ve si la explanada, se ve una explanada enorme y llena de helicópteros Apaches. Bueno, pues ¿qué creen? Ahorita todo eso aquí en Navas está vacío. ¿Dónde creen que están? Están en Polonia, están en Rumania. Y esto no estoy yo rompiendo ninguna regla ni secretos. Fíjense que aquí en Estados Unidos, todas, absolutamente todas las bases militares tienen un periódico, ¿sí? Ahí como pueden ver dice Fort Hood Sentinel, el centinela del Fuerte Hood, prácticamente es lo que dice allí. Y y ponen, bueno, aquí como pueden ver la noticia principal de esta semana fue un torneo de golf en el que participaron algunos soldados. Y pero aquí ponen todo tipo de información. Y incluyendo entre la información que puede uno leer en este periódico, de las unidades que están saliendo ahorita a Europa del Este, ¿verdad? Para apoyar en apoyo de las fuerzas de OTAN ante la amenaza rusa. Nuevamente no es información clasificada, no estoy poniendo yo a nada ni nada en riesgo al decir esta información. Me imagino que por el mismo motivo, este desfile de los rusos, no hubo helicópteros, no hubo aviación ni nada, porque pues, los están ocupando ahorita en combate. Luis Alberto Martínez, querido Big Sal, entonces, ¿cuándo va a ser la próxima en vivo para estar pendiente? Yo pienso que el próximo viernes. No mañana, pero de la próxima semana, el viernes de la próxima semana. Y ya estuve viendo fechas y, perdón, horas y días, y creo que lo más conveniente ahorita para mí también va a ser seguir haciéndolo los viernes, así como estábamos acostumbrados. Acabo de acomodar algunas de mis actividades y parece que todo va a estar bien para seguir haciéndolo los viernes. Quizás lo que sí va a hacer es que en vez de ser a las 8, 9 de la noche, a lo mejor va a ser un poquito más tarde, pero sí va a ser los viernes. Ahí les aviso luego, ¿sale? Redonda, ¿qué se ha de sentir ver al secretario de la Defensa y decir, yo lo vergué cuando era... Voy a leer eso otra vez porque en realidad me dio mucha risa. Dice Redonda, ¿qué se ha de sentir ver la Defensa y decir, yo lo vergué cuando... yo creo que nadie en realidad lo tomamos personal. A mí lo que me hizo a mí mis cadetes antiguos, a ellos también se lo hicieron, y lo que yo hice a mis cadetes potros en su momento, ellos también se lo hicieron a sus cadetes potros, y es como una tradición, bueno, como ustedes quieran, pero es una tradición y es parte de la formación. No les voy a decir que es una parte primordial o necesaria, quizás no lo sea, pero a final de cuentas pues sí te forja carácter ese tipo de novatadas y tablazos y demás, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes saben de la valla de caballería. En el arma de caballería, en el heroico colegio militar, como parte de nuestro uniforme usamos lo que se llaman los acicates. Y una manera de, por cierto, aquí tengo, ahorita se los voy a enseñar, tengo aquí un cuadro de mis acicates de combate, pero eso es de acá del US Army. Pero en el heroico colegio militar, cuando entramos de segundo año, porque somos en primer año, ¿verdad? Potros, en una compañía de infantería. Y ya cuando pasamos a segundo año es cuando se nos da a escoger qué arma o qué servicio queremos pertenecer. Y si escoges caballería o artillería, prácticamente vas a ser potro por otro año, ¿sí? Porque los cadetes más noveles, los cadetes más nuevos en los escuadrones de caballería del heroico colegio militar, pues son los de segundo año, ¿sí? Porque allí no hay primer año, porque entonces dejas de ser potro de primer año
te vas al escuadrón y vas a ser potro en el escuadrón otra vez. Y te va a tocar tabla, y te va a tocar limpiar los baños, y te va a tocar hacer un montón de cosas. Y entre esas cosas, ¿verdad?, una de las tradiciones es ganarte los acicates de caballería. Los acicates, para los que no lo entienden o para los que no los conocen, son lo que se pone en las botas para picarle al caballo y que camine, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos le dicen spurs. Y entonces la tradición es que todos los cadetes de cuarto año teníamos unos sables que le dicen sable machete, y todos los cadetes de cuarto año hacían una valla, ¿verdad? Una columna acá, otra columna acá, viendo hacia el centro, y tenían un machete sable en la mano. Pero se juntaban de los dos escuadrones. Entonces, sinceramente, no, unos 70 quizás. Y nosotros teníamos que caminar en medio de la valla, y llevábamos nuestros acicates aquí atrás, ¿verdad? Nos los amarraban en las manos y los llevábamos aquí. El motivo de ello, ¿verdad?, es para que no baje las manos, porque hay veces que cuando te dan el sablazo en las nalgas o en las piernas, te duele tanto que por instinto quieres bajar la mano. Entonces, por eso te las amarran aquí atrás con los acicates. Y hay unos que te alivianan, ¿verdad? Yo me acuerdo que me decía mi cuarto año, ¿verdad? Hijo, llega aquí donde yo estoy, yo te voy a alivianar. Y ya cuando llegaba donde estaban ellos, ya nomás me daban así un rozón con el sable, ¿verdad? Pero había otros que, hijos de su madre, ¿verdad?, me compensaron por ese que me hizo el paro. Porque te daban unos sablazos, pero de fibra. No me estoy, como les dijera yo, no me estoy quejando. Lo hice porque lo quise hacer, nadie me forzó. Claro que es una tradición y que está mal, lo que ustedes quieran, pero nuevamente, yo ya sabía lo que iba cuando entré al escuadrón de caballería. Todos sabíamos que tarde o temprano eso iba a pasar. Y aún así dijimos, ok, yo quiero ser dragón, quiero ser de caballería, y pasamos por esa experiencia. Cabe señalar, ¿verdad?, que al día siguiente ni siquiera puedes caminar, o sea, estás completamente madreado de las nalgas y de las piernas. ¿Por qué empecé a platicar esto? Yo no me acuerdo. Oh, por lo que dijo que se sentirá decir yo vería al secretario. Y nuevamente no lo tomábamos personal. Así es la vida del colegio, o así era, no sé si sigue siendo igual, yo creo que ya no. Pero nuevamente, yo no lo vi mal en su momento, como tampoco veo mal ahorita si ya no existe, porque nuevamente si es una tradición, pero no es como que precisamente eso va a formar mejores militares, definitivamente no. Entonces, si existe o no existe, también estoy de acuerdo, no me espanto, ni voy a decir como muchos de que en mis tiempos. Alberto, esos afganos desde principios de los tiempos siempre han demostrado lo guerrero que son, lástima que no lo han aprovechado bien y siempre han estado en ruinas. Afganistán es un país muy, muy pobre, es el país, yo creo que más pobre del mundo, o al menos es el que más dinero recibía, porque no sé si siga siendo igual, pero era el país que más ayuda internacional recibía en cuestión de dinero, ¿sí? Porque no hay nada. A mí me tocó volar mucho en helicóptero en Afganistán, y puro desierto. Y entonces no, la gente no puede trabajar el campo, no, se supone que hay minerales. Y para toda esta gente que dice que Estados Unidos van por el petróleo y que van por el no sé qué cosa, en Afganistán ni siquiera hay petróleo, en Afganistán no hay nada de petróleo, ¿sí? Y lo que hay es minerales, pero es muy riesgoso sacarlos por la situación, ¿verdad?, de los talibanes. Y aparte, las pocas concesiones que el gobierno afgano otorgó a compañías mineras, adivinen de dónde eran, chinos y rusos. No eran compañías de Estados Unidos.
Entonces, por eso a mí me cae gordo la gente que dice, oh, Estados Unidos es muy chingón y que van por el petróleo y que, ah, que le tienen miedo a los rusos y que, ah, échenmelos, ¿verdad? Pónganmelos los dos en dos nomás porque traigo poco parque. Pero, pero no, no es el caso, créanmelo. Igual en Irak. En Irak las mayores concesiones petroleras que el gobierno, el nuevo gobierno iraquí dio a compañías extranjeras, fueron a chinos y rusos también, no a compañías de Estados Unidos. Entonces no es cierto eso de que Estados Unidos va a invadir porque hay petróleo y porque se va a adueñar de todo y que etcétera. No es cierto nada de eso, créanmelo por favor. Y tampoco le tenemos miedo a los rusos, para nada. Así es, León, de verdad me acaba de llegar la notificación. ¿Qué piensas de que China se está preparando para una guerra bacteriológica y si Estados Unidos está listo para protegerse? No sé de dónde está esa información, yo no la he visto hasta ahorita. Lo que sí es cierto es que por estar prestando atención precisamente a Rusia y a los conflictos en Irak, en Afganistán, en Siria, Estados Unidos dejó muy, muy por un lado a los chinos. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Verdad? Todos lo sabemos, y si no lo saben, lo deben de saber. Los chinos construyeron islas artificiales en el Pacífico, ¿sí? Cerca de Japón, cerca, fuera de las costas de que le pertenecen a China, prácticamente en aguas internacionales, construyeron islas artificiales y para poner bases militares. Estados Unidos, junto con Australia, han hecho una alianza, ¿verdad? Y han hecho ejercicios militares en el Pacífico, etcétera, tratando de contrarrestar la fuerza de los chinos, porque nuevamente los chinos nos olvidamos de ellos por mucho tiempo. Yo sinceramente no creo que sea un ejército, el ejército en sí, los soldados en sí, no creo que sean de cuidado. Ya les he dicho que hay un estudio, ya les había platicado otra vez, hay un estudio sobre el ejército chino, y esto es lo que pasa. Por mucho tiempo, por muchos años, las familias chinas tenían autorizado a tener únicamente un solo hijo, ¿sí? Todas las familias chinas podían tener un solo hijo. Si tenían dos, adivinen qué, las hacían abortar o naciendo el niño se los quitaban y nunca volvían a ver. Y por mucho tiempo pasó eso, en muchos años, años, que pasó esta situación de solamente un niño en cada familia china. Entonces pasaron dos cosas con esto. La mayoría de los señores, de los papás chinos, no querían tener hijas. Entonces, si tenían una hija, prácticamente las mataban para embarazar a la esposa otra vez y buscando tener un hijo. Entonces la proporción hombres y mujeres en China está muy desbalanceada. Hay millones y millones y millones más de hombres que lo que hay de mujeres. Se ayudaron a la granja. Orgullo, ustedes saben, uno como hombre muchas veces el primer hijo sea hombre. Entonces la mayoría de los chinos buscaban eso y se hizo una desproporción muy grande entre la población, entre hombres y mujeres. Eso fue una de las cosas que pasó. Y la otra que pasó es que al tener solamente un hijo, los sobreprotegían y los cuidaban mucho. Y no solamente los papás, pero también los abuelos, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, en México, en los países latinoamericanos, las familias, pues yo creo que actualmente también ya son familias pequeñas, con dos hijos o con un hijo nada más. Yo en lo personal tengo tres hermanas, pero muchos de mis amigos que tengo, familiares, etcétera, por lo regular las familias tenían cuatro o cinco hijos. Era muy común ver ese tipo de familias en México. Y y yo creo que a todos nos trataban igual, ¿no? Pero los chinos no. Los chinos, al tener un solo hijo, lo apapachaban mucho, lo cuidaban mucho, lo mimaban mucho, lo consentían mucho. Y no solamente los papás, pero también los abuelos, ¿verdad? Porque era su único nieto, igual lo iban a cuidar, lo iban a apapachar, etcétera. Y el servicio militar en China es obligatorio, no es como que van voluntarios.
¿verdad? Es obligatorio que los chinos vayan y se enlisten en el ejército y sirvan no sé cuántos años. Entonces, imagínense, de ser chamaquitos o de ser jóvenes, niños y jóvenes, que en toda su vida los trajeron aquí cuidándolos y apapachándolos y cuidándolos, y de repente los meten al ejército y a la de a huevo. Entonces no estaban, sufrían mucho los chinos, los soldados chinos, sufrían el estar en el ejército, ¿verdad? Porque nuevamente el mundo los cuidaba. En teoría, lo que les o al final de cuentas lo que les quiero decir, es que son débiles, ¿sí? Es un ejército de personas débiles, que moralmente prefieren estar en su casa, prefieren estar con sus abuelitos, con sus papás que los estén apapachando, que estar sirviendo en el ejército. Eso es una cosa. La otra, un ejército, entre más bonito marcha, es más banquetero. Y I'm sorry, pero es la verdad. El US Army, si ustedes ven un desfile, una ceremonia del US Army, aquí no sabemos marchar, no sabemos hacer una ceremonia bonita. Hay unidades que son específicamente, ¿verdad?, para desfiles y ceremonias y etcétera. Y eso sí, van bien parejitos y bonitos y etcétera. Pero en sí el soldado en general en el Army, la instrucción de orden cerrado es algo que no se le da mucha prioridad. Lo enseñan a uno a saludar, lo enseñan a uno a ponerse en descanso, a pararse firmes y ya. Porque en realidad desfiles y eso no hay. Y los chinos, ustedes saben, ¿verdad? Todos hemos visto esos videos de ese brazo tan parejito que le sale y lo vistes a la derecha y todo. Y nuevamente, un ejército, entre más bonito desfile, más banquetero es ese ejército. Para los que no conocen la palabra banquetero, decimos a los que no van a combate. Esos son banqueteros. Pero bueno, nuevamente no estoy atacando a nadie en específico. Ok, entonces eso en cuanto a China. Y Estados Unidos sí está listo para protegerse. A Estados Unidos le da mucho énfasis desde el adiestramiento básico a la guerra nuclear, ¿sí? Vamos a la cámara de gases, tienes que hacer todo el procedimiento para ponerte la máscara de gas, te enseñan cómo hacerla vacío, ¿verdad?, para sacar el gas que puede estar en la máscara al momento que te la pones, te enseñan cómo sacar ese gas. Tienen una válvula para tomar agua sin quitarte la máscara de gas, te enseñan a disparar con la máscara puesta, para que sepan, cuando uno dispara con la máscara de gas, tienes que poner el arma así como canteada, de lado, porque si no puedes apuntar con lo voluminoso de la máscara, no puede uno apuntar bien, entonces la tienes que cantear, y hacemos prácticas de tiro con las máscaras de gas puesta. Y entonces es algo que se le da mucho énfasis desde el adiestramiento básico, y cada compañía, cada unidad a nivel compañía, tiene un sargento que es especialista en guerra químico-bacteriológica nuclear. Y él se encarga de darle mantenimiento a las máscaras, de cambiar partes que se tienen que cambiar, de darnos los filtros que necesitamos para las máscaras, de programar el adiestramiento, etcétera, etcétera. Y es algo que se hace constantemente, ¿sí? Y si mal no recuerdo, eran 8 segundos lo que teníamos para ponernos la máscara, ¿verdad? Desde el momento la voz era gas, 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 3 veces, ¿verdad? ¡Gas, gas, gas! Y ya cuando alguien decía gas 3 veces, sacas tu máscara aquí de la bolsita que llevas al lado, ya las correas y todo lo pones de manera que te sea prácticamente al momento en que te la llevas a la cara, con el mismo movimiento te pones las correas sobre la cabeza, los ajustas, haces el vacío para la máscara y listo, ¿verdad? Entonces es algo que se le da mucho adiestramiento a los soldados de Estados Unidos. Desde el 2003 que yo entré al Army, ese adiestramiento siempre, siempre lo llevamos a cabo. Entonces estamos preparados para eso. Buena pregunta, Ciel. Cheyenne, ¿qué tiene mejor experiencia en combate, EGMX o colombiano?
no sé, nunca he trabajado con el ejército de Colombia. Es obvio que tienen mucha experiencia ellos por la guerrilla que tuvieron durante tanto tiempo, pero en realidad no sé, ¿verdad? Y ustedes, si, nuevamente, si son seguidores del canal, ya saben que a mí no me gusta andar comparando. Que quién es mejor, un Gafi o un Caibil, quién es mejor, tal ejército, en realidad no me importa ni me gusta hacer esas comparaciones, ¿verdad? No me gusta. A veces es injusto para uno de los dos países, simplemente por el hecho del dinero, del presupuesto, etcétera, etcétera. Luis, buenas noches, tío, gracias, sobrino, qué sorpresa, normalmente está aquí los viernes. Sí, les explicaba cuando inicié que mañana voy a un viaje de pesca, el fin de semana voy a estar fuera pescando en el Golfo de México, en un lugar que se llama Port O'Connor, aquí en Texas, y entonces por eso decidí hacer este video hoy. Alberto López, ¿a poco el secretario fue su potro? Yo pensé que... sí, no, yo... Obviamente el secretario es mucho más antiguo que yo. Hice ese comentario, pero no, yo a pesar de que el general secretario es del arma de caballería o procedente del arma de la caballería, yo nunca lo conocí, fíjate, nunca supe de él, nunca lo conocí, y hasta cuando ya salió nombrado secretario y que alguien me dijo, es de procedencia de caballería, dije, ah, cabrón, pero sí, no, nunca lo conocí, y no, él es mucho más antiguo que yo, nuevamente, yo nunca lo conocí. Nomás alguien hizo ese comentario y me dio risa a mí. Radom, negativo Luis, yo le hice esa pregunta hipotética. Ok, ahí está la respuesta, exactamente. De Schwarz, ¿cuánto cuesta el equipo de visión nocturna en Estados Unidos? Nuevamente hay diferentes precios, pero prácticamente te puedo decir que un PBS-14 vale como unos $2,000, $2,500 más o menos. Y cabe señalar que aquí en Estados Unidos es legal para los civiles tener equipo de visión nocturna, pero se supone que el equipo que está disponible para los civiles es de menor potencia que el de uso. Aunque también, por decirlo así, en el mercado negro de repente encuentras cosas militares, como los designadores láser, los PAC-15, la compañía que los produce uno para las Fuerzas Armadas y produce uno que se ve exactamente igual, pero el láser es más, no es tan potente como el láser militar, pero de repente en el mercado te encuentras a la gente los anuncia, ¿verdad? Y se vende PAC-15 full power, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que es el militar. Pero es legal tenerlos aquí en Estados Unidos. Y nuevamente hay de diferentes precios. El ANPBS-14, que es el monocular, nuevamente yo creo que está como en unos $2,500, uno barato. El que es doble, mil y cacho. Y luego está el otro más viejito, el PBS-7, que es el que tiene dos tubos ópticos, pero uno solo en el objetivo. Estos también están baratos, están como en $1,700, algo así. Y hay otros más chingones, obviamente, ¿verdad? Mucho, muy caros. Alberto López, habemos muchos Luises, que no habemos muchos Urieles, somos pocos. En mi vida, así personalmente, he conocido como a 7, yo creo, aparte de mí. Chris el Flaco, ¿qué chaleco contra balas recomienda? Me refiero a marcas, si sabe de alguna que le guste o prefiera. ¿Qué piensa de la marca Espartanos? No conozco la marca Espartanos, pero yo el que tengo ahorita, es el que usa el Army. Aquí tengo una de las placas. Esta es una de las placas laterales, por eso está chiquita. Pero este es de los que usa el Army. Y aquí, no sé en otros estados, pero aquí en el estado de Texas, legalmente puedes tener protección corporal de este tipo, ¿verdad? Es completamente legal tenerlo y comprarlo, venderlo, y no necesitas ningún permiso especial ni nada. No sé en México o no sé dónde me estás hablando, pero aquí en Texas
Nuevamente no hay. Este es uno de los estados más amistosos a los usuarios de armas de fuego dentro de Estados Unidos. ¿Dónde obtuvieron entrenamiento? ¿Cómo se formó el grupo cazadores que te entrenó a ti cuando estabas en México? Ya les había platicado, cuando yo llegué al GAFE, yo tenía ya dos cursos en el extranjero. Entonces, cuando se formaron los grupos, los GAFES, inicialmente nos mandaron a todos los oficiales que teníamos cursos en el extranjero, y primero se trató, entre todos tratamos de hacer un adiestramiento que fuera homogéneo, ¿verdad? Que lo pudiéramos impartir a nuestros soldados, y de esa manera nació el curso cazador, ¿verdad? Con ideas de varios oficiales que tenían cursos en el extranjero, cada quien aportó sus ideas, etcétera, y así se formó el grupo cazador. Obviamente, sinceramente, no sé los primeros cómo lo harían, pero obviamente entraron unos, o terminaron, se hicieron instructores del mismo curso, y así se fue retroalimentando el curso, ¿verdad? Los mismos oficiales que entraban, oficiales y tropa, porque también había tropa, entrabas, hacías el curso, salías, y a veces te ponían ahí como instructor también del mismo curso. Todo esto fue, nuevamente, ya existía el Cuerpo de Fuerzas Especiales, pero a los GAFES se les daba mucha libertad de acción, tanto para cumplir sus misiones como para hacer el adiestramiento, ¿verdad? Simplemente teníamos que hacer un programa de adiestramiento, se lo teníamos que presentar ahí a nuestro comandante, y lo aprobaba o le hacía, lo aprobaba o lo desaprobaba, le hacía cambios, nos lo regresaba, arreglábamos, y en cuanto el comandante ponía ahí su firma, listo, ¿verdad? Ya era oficialmente, ya era nuestro adiestramiento. Entonces, nuevamente el Cuerpo de Fuerzas Especiales ya existía, pero a los GAFES en sí se nos daba mucha libertad de acción para todo, para el adiestramiento, para los uniformes, para los parches que usábamos en nuestros uniformes, para cumplir las misiones, etcétera. Pero ya después se crearon, el Cuerpo de Fuerzas Especiales ya tenía más fuerza, se crearon los batallones de Fuerzas Especiales, lo cual yo no lo veo mal. Aquí también en Estados Unidos también son batallones o grupos de Fuerzas Especiales, pero lo que pasó en México es que prácticamente hicieron, pienso yo, prácticamente hicieron otros batallones de infantería. Yo pienso que una unidad de Fuerzas Especiales no debe ni siquiera tener banda de guerra, no debe ni siquiera de participar en los desfiles, es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero nuevamente, ahora sí que los generales que están más arriba saben por qué hacen las cosas. Bueno, mis estimados, según yo iba a hacer un video corto, no alcanzo a ver cuánto tiempo llevamos, pero ya, yo pienso que ya llevamos un poquito más de una hora. Pues me dio mucho gusto saludarlos, me dio mucho gusto que me acompañen. Nuevamente, mañana viernes no hay transmisión, pero la próxima semana, ¿verdad? El viernes, dentro de 8 días, sí vamos a tener transmisión. Lo que todavía no decido bien es la hora, pero ya se las voy a hacer saber después, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias por acompañarme, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Ojalá que hayamos respondido la mayor parte de las preguntas que me hicieron. Y pues aquí estamos a sus órdenes, ¿verdad? Estamos a sus órdenes. Les agradezco que apoyen el canal. Aunque yo sé que he fallado, no lo voy a negar. A veces, no estoy tratando de decir que los que hacen más videos seguido necesitan el dinero. Pero yo creo que como no tengo yo la presión, ¿verdad? De que, chin, si no hago videos no voy a recibir dinero. O sea, eso en realidad no me preocupa. Y yo creo que también por eso he estado un poquito ausente. Pero les platicaba la última transmisión antes de esta. Ya estamos retomando más el canal. Ya vamos a ser más constantes. Vamos a ser más, me voy a enfocar más en el canal, voy a ponerle más
más ganas, porque nuevamente el canal es un año y meses de viejo, y los cerca de 4,000 suscriptores que tenemos ahorita, la verdad me ha costado mucho trabajo. Me ha costado mucho trabajo y no los quiero perder. Y me da gusto estar aquí con ustedes y compartir experiencias y contestar preguntas. Y así que a cambio, yo lo único que les pido es que me regalen un like, platíquenle a sus amigos que le interesen este tipo de temas para que también se suscriban al canal. Y es lo único que les pido, ¿verdad? Suscríbanse, denle like, compartan en sus redes sociales, avísenle a sus amigos que les gustan este tipo de temas. Y yo se los voy a agradecer mucho, ¿sale? Bueno, amigos, pues los dejo. Muchas gracias por acompañarme. Jueves 19 de mayo por la noche. Su amigo Big Sal les envía un saludo, un abrazo fuerte. Stay low and watch your six. Hasta luego, buenas noches. Ahora me tengo que parar. Ay, güey.